La apendicitis es una causa muy común de cirugía abdominal de emergencia. El problema ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por un cuerpo extraño, por heces o en ocasiones por un tumor. Los síntomas de la apendicitis pueden variar. Puede ser difícil de diagnosticar en niños pequeños, ancianos y mujeres gestantes o en el posparto. El primer síntoma generalmente es dolor localizado en la parte alta del abdomen o alrededor del ombligo. Posteriormente, este se localiza en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Este dolor inicialmente puede ser leve, pero se vuelve cada vez más intenso. Es posible que se acompañe de inapetencia, náuseas, vómito y fiebre. Las complicaciones se reducen si se hace un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El uso inapropiado de analgésicos y de antibióticos puede enmascarar el cuadro clínico y retrasar el diagnóstico. Para conocer más sobre la apendicitis, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Rubén Caicedo, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis es la inflamación del apéndice, que es un órgano que se encuentra en la parte inicial del colon, que está localizado en el lado derecho del abdomen, en la parte inferior derecha del abdomen. Doctor Fierro, ¿y es cierto que la apendicitis solo afecta a los niños? No, la apendicitis puede afectar a personas de todas las edades, aunque en los niños es más frecuente, entre los 8 y los 12 años de vida. ¿Cuáles son los síntomas, doctor Caicedo, de la apendicitis? El cuadro de apendicitis comienza con un dolor inespecífico en todo el abdomen, generalmente en la parte superior del abdomen o en la parte alrededor del ombligo, que generalmente se va a localizar en la parte inferior derecha y esa sería como la parte inicial. Posteriormente pueden aparecer ya signos de náuseas, de vómitos, y cuando el cuadro clínico ha progresado un poco más, ya puede tener fiebre y otras manifestaciones clínicas importantes, pero básicamente ese es el cuadro clínico de la apendicitis. ¿Cómo hace el médico, doctor Fierro, para asegurarse de que su paciente efectivamente tiene una apendicitis? Bueno, como lo dijo el doctor, lo importante es la historia. En la historia hay unas cosas muy importantes, como es el inicio de un dolor que es permanente, continuo, que no cede y que luego empieza a asociarse a otros síntomas, de los que podemos destacar el vómito, la fiebre y, importante, la diarrea. Suele pensarse que si tiene diarrea no es apendicitis y es todo lo contrario. ¿Cuál sería entonces la recomendación para las madres o las cabezas de familia que ven este programa y tienen un niño con dolor de barriga, sí, dolor abdominal? Es decir, la etapa o la edad de la vida más frecuente de la apendicitis ocurre en la segunda, tercera década de la vida. Y claro está que pues vamos a mirar que hay cuadros atípicos en las edades extremas, como son los niños y los ancianos, pero el niño que tiene un dolor que ha persistido a pesar de todos los remedios caseros que se le hacen, que le dan a la mamá, a la abuelita, etcétera, es mejor consultar al médico o a un hospital donde haya un servicio en lo posible de cirugía. Y si no lo hay, pues obviamente lo remitirán a un centro donde se pueda operar y se pueda investigar que realmente se trata de un cuadro de apendicitis. Si hay una apendicitis verdaderamente, doctor Fierro, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, actualmente el mejor tratamiento para la apendicitis es la cirugía. Y la cirugía ha evolucionado y hoy día se hace por laparoscopia. Por lo tanto, ya incluso no se dejan cicatrices grandes como antes. ¿Hay algún otro tratamiento distinto a la cirugía? Podría y están en evaluaciones, pero no lo podemos recomendar para el general, los casos en general. Lo indicado hoy día es hacer cirugía. Okay. Doctor Caicedo, ¿qué complicaciones pueden presentarse si el tratamiento, si la operación para la apendicitis se retrasa, se demora? Sí, el ideal es poderlo operar en las primeras 8 a 12 horas del comienzo de los síntomas.
Obviamente que si se retrasa más, pueden empezar ya a aparecer complicaciones. Complicaciones como serían la perforación del apéndice, que podría llegar a colecciones de pus en el sitio de la cavidad abdominal. Es decir, un apéndice que se inflama, ¿se puede romper? Se puede romper porque básicamente la fisiología o cómo aparece es porque se obstruye y se llena del material que hay adentro y los gérmenes que están allí van a proliferar y eso hace que se rompa, que se necrose y se disemine esa contaminación y nos puede llevar a una peritonitis fecal y una peritonitis… Es decir, una inflamación de todo el abdomen. Exactamente, una inflamación de todo el abdomen que si no se trata oportunamente puede llevar al paciente a complicaciones graves y hasta la muerte. Doctor Fierro, ¿la apendicitis se puede tratar con antiinflamatorios o con antibióticos? Hay casos que se pueden manejar así, pero son el 1 o menos por ciento de los casos y siempre deben ser vistos por un cirujano antes de tomar esa decisión. Por lo tanto, para los casos en general, lo que se recomienda es la cirugía. Operar. Los antibióticos se usan previo a la cirugía para controlar la infección, okay. Pero no es el único tratamiento. Los antibióticos no curan la apendicitis. No curan la apendicitis en general. Doctor Caicedo, ¿y es común la apendicitis en personas adultas o en personas ancianas? Sí, puede que la incidencia con el paso del tiempo es, como es un órgano linfoide, puede disminuir, pero eso no quiere decir de que una persona a la tercera edad esté exenta de aparecer una apendicitis, con un agravante, y es que los pacientes de la tercera edad no hacen una clínica normal, sino unas clínicas atípicas, que son las que normalmente uno esperaría encontrar. Los síntomas no son los que los síntomas y los signos también pueden variar. Entonces eso hace pensar en otras entidades y por eso el diagnóstico se puede demorar y obviamente es el más grave. Recordando que a veces algunos en un porcentaje bajo, pero puede existir hasta tumores en el apéndice en un paciente ya de la tercera edad también. Y como en el caso de los niños, la apendicitis que no se trata se puede complicar a peritonitis. Exactamente, se puede pasar igualmente como lo dijimos antes. ¿Qué tan grave es la peritonitis, doctor Fierro? Es muy grave. Hemos pensado que ya no es tan grave porque disponemos de antibióticos, unidades de cuidado intensivo, cirugía, pero aún vemos niños que pueden morir de una peritonitis. Es una infección mortal. Por lo tanto, hay que recomendar que los niños que tienen dolor abdominal continuo deben consultar a un servicio de urgencias y ser valorados por pediatras o cirujanos pediatras. Mi nombre es Sandra Liliana Díaz Castillo. En este momento estamos aquí porque la niña fue operada el pasado sábado a las 6 de la madrugada por una peritonitis localizada. Ella le dio apendicitis el pasado martes de la semana antepasada. Ella empezó con síntomas de dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre. Nosotros la remitimos a la clínica, nosotros somos de facultativa, la remitimos a la clínica, pero allá le dijeron que era una amibiasis, le dieron antibiótico, le dieron suero y no le dieron más. El viernes de esa semana fue donde la llevamos porque no persistía el vómito, diarrea y mucho dolor abdominal, ya le dolía bastante y fue cuando la remitimos. Le mandaron a hacer una ecografía y ahí es donde se percatan del problema y fue donde nos la remiten aquí al hospital. Bueno, ella después de que salió del posoperatorio duró los primeros 5 días con antibiótico para mirar la mejoría. En el quinto día ella persistía con el dolor abdominal, le hicieron otra ecografía aquí en el hospital y es donde sale que tiene una colesión de 3.7. Le dijeron que otros días, 5 días de antibiótico, pues para bajarle esa colesión. El día de antier le hacen la otra ecografía, bajó de 3.7 a 1.2, pero me dicen que no le pueden dar salida, que tiene que otros 5 días de antibiótico, pero le cambian el antibiótico para mirar cómo evoluciona. Y pues estamos en el día 1.
4 días transcurrieron a partir de los síntomas hasta el día de la operación. Ya lo último, sí ya le dolía bastante, que se la pasaba era llorando y quejándose del dolor. Aumentó el dolor. Se prevé que esa recuperación va a ser bastante larga. Las incapacidades que he visto aquí pues son muy cortas, de 7 días. Pero pues yo sé que esa recuperación es un poco más larga. Bueno, cuando se presente algo, uno pues primero que todo debe creerles a los niños cuando manifiesten demasiado dolor. Porque allí ella me manifestaba que tenía mucho dolor. Yo la seguía mandando al colegio y del colegio me llamaron y me decían que no, que eso era una enfermedad psicológica. Entonces yo sí le digo a los papás que cuando ellos manifiesten dolor es porque realmente ellos lo tienen. Ellos sí, yo sé que la recuperación es bastante dolorosa porque ella me ha demostrado que le duele mucho, y más con lo que le ha dado ahorita, que le dio la colesión. Ella se queja mucho y pues hay que hacerle caso al dolor. Hay que hacerle mucho caso al dolor y pues consentirlos porque son nuestros hijos. Esa es la recomendación que yo les doy. Doctor Caicedo, ¿y se presenta apendicitis también en mujeres embarazadas? Sí, realmente la apendicitis y la inflamación de la vesícula, que sería la colecistitis, son las dos entidades que son más frecuentemente vistas en las mujeres embarazadas, que en este caso tiene como complicación que los fetos o los niños que están allí en proceso de evolución también pueden morir precisamente por este proceso infeccioso e incluso, pues, obviamente, por el mismo, a veces, mismo tratamiento quirúrgico, dependiendo del momento en que se coja, si se dejó pasar mucho tiempo y llegó a una peritonitis. Entonces, ajá, hay mortalidad fetal y podría también haber mortalidad materna, claro está. Y el cuadro clínico incluso es diferente, porque normalmente ellos dan las embarazadas dan unos signos un poco diferentes por el crecimiento del útero en la cavidad abdominal, que moviliza la posición del apéndice y hace que el cuadro clínico a veces no sea tan típico. Doctor Fierro, se dice que 8 a 10% de los seres humanos sufren en algún momento de su vida de apendicitis. ¿Eso no justificaría que se quitara el apéndice como una manera de prevención de la enfermedad, como profilaxis, como dicen los médicos? En general no se recomienda, porque creemos que la gente, si conoce la historia, puede consultar, y hoy día el apéndice se usa en cirugías reconstructivas, a veces complejas. Por lo tanto, no se debe desestimar la presencia del apéndice simplemente porque está ahí. Habría situaciones muy especiales en las que se recomienda que las personas se quiten el apéndice. Por ejemplo, los astronautas o personas que van a viajar a una zona donde van a estar aislados de la civilización por mucho tiempo. Podría ser, pero no es lo general. Si una apendicitis en la estación espacial, debe ser un problema. Un problema. ¿Quién está en condiciones de hacer una apendicectomía, doctor Rubén? La persona que debe realizar este procedimiento debe ser un cirujano general que ha recibido su entrenamiento y que obviamente, como comentaba el doctor Fierro, actualmente pues se emplea como método de técnica para extraer el apéndice la laparoscopia, ¿no? Es una técnica que se ha puesto como la forma estándar de manejo, pero no quiere decir de que si no se hace por laparoscopia no se puede hacer en la forma tradicional abierta, que es muy válida y que a veces toca terminar haciéndola cuando hay apendicitis complicada, que puede terminar con una incisión en la parte inferior derecha o puede entrar con una incisión en la parte media del abdomen para poder drenar la mitad del abdomen, sí señor. Doctor Fierro, usted que probablemente ha visto y operado centenares de niños a lo largo de su carrera, ¿qué caso recuerda que sea, digamos, educativo? ¿Qué caso de apendicitis recuerda? Recuerdo un niño que consultó a varios sitios por un cuadro típico de apendicitis, porque tenía dolor, fiebre, vómito, pero tenía mucha diarrea. Y como dije, suele pensarse que si hay diarrea no es apendicitis,
Y entonces este niño fue tratado en varios sitios por esa diarrea, y cuando reconsultaba lo que hacían era cambiarle el antidiarreico. Y este niño se complicó de una manera muy importante y debió ser operado varias veces. Fue sometido a varias cirugías y con una técnica que llamamos abdomen abierto, en la cual el abdomen no se cierra por completo, sino que se pone una bolsa y se lava, y duró como unos 2 meses en la unidad de cuidado intensivo. Sobrevivió. He visto casos similares con un desenlace fatal, pero pues ese lo recuerdo mucho. Siempre que haya dolor abdominal, fiebre, vómito, sí, diarrea, hay que pensar en que el chico debe ser visto en urgencias. El dolor continuo en un niño siempre debe hacer pensar en apendicitis. Doctor Caicedo, ¿qué mensaje final le daría usted a nuestra audiencia? Pues tal vez con el que comenzamos, diciendo que la apendicitis es una enfermedad grave. No podemos quedarnos pensando de que la apendicitis es algo que se puede curar con remedios caseros y con antibióticos, aunque como comentábamos también y se ha comentado ahorita en la pregunta, hay casos especiales que se pudiera hacer un tratamiento diferente, pero la recomendación realmente en este momento no es esa. La recomendación es que el paciente debe consultar, debe ser visto por un médico, valorado por un cirujano y terminar, si es una apendicitis, operado para evitar las complicaciones en una forma temprana. Precoz. Y no quedarnos esperando hasta que haga la peritonitis, o sea, esa infección generalizada que hemos venido hablando durante todo el programa. Doctor Fierro, ¿y los síntomas de apendicitis en niños más pequeños, en niños que no se comunican bien, que no hablan? ¿Cómo puede sospecharse que haya una apendicitis en un niño menor de 4 años, por ejemplo? Son distintos esos síntomas a los niños más grandes. Pues obviamente no sabemos si es porque no lo pueden expresar o no lo sienten de la misma manera. Pero por ejemplo, en los niños más grandes y adultos se dice que el dolor empieza en la parte de arriba del abdomen y luego se localiza abajo. Ajá. Y los niños más grandes son capaces de relatar eso, que primero le dolió arriba y que luego abajo. Los niños más pequeños obviamente no lo dicen, y entonces eso dificulta un poco ese diagnóstico. Y lo otro es que al examinarlos se diferencian de los niños más grandes y adultos en que el abdomen suele ser blando. Este es un mensaje pues para los médicos que ven esos niños, que se engañan creyendo que como el abdomen es blando no puede tener apendicitis. Esperarían que el abdomen se ponga muy duro. Sí. Pero en los niños más pequeños eso no ocurre, el abdomen sigue siendo blando, lo importante es detectar que le duele. Y sigue habiendo fiebre, y sigue habiendo fiebre, diarrea. Vómito, diarrea. Doctor Caicedo, ¿cómo es la recuperación y cómo es el tratamiento después de la cirugía del apéndice? Sí, la recuperación depende mucho del estado en que hayamos intervenido o tratado al paciente con apendicitis, porque generalmente en una apendicitis en sus primeras fases los resultados son buenos en un alto porcentaje de los casos, dependiendo también del procedimiento que hagamos, si es cirugía abierta o por laparoscopia. Los días de incapacidad van a ser menores de pronto con la laparoscopia, y el dolor posoperatorio pues iría a disminuir. En los pacientes complicados hay casos donde obviamente toca dar un tratamiento antibiótico prolongado posoperatorio, y si el paciente por alguna razón ha llegado a una peritonitis, como hablábamos anteriormente, a esa infección generalizada del abdomen, debe ir a cuidado intensivo, puede estar pasar de 8, 10, 15, hasta a veces un mes, terminar con el abdomen, o sea, la herida abierta y con una cantidad de complicaciones después para un cierre de toda esa herida, o sea, hernias que pueden aparecer tardíamente. De modo que depende mucho del momento en que lo cojamos y podamos atender a este paciente. Y si dijéramos, se trata de un paciente al que se le diagnostica a tiempo la apendicitis y está en buenas condiciones generales de salud,
¿Su recuperación en promedio cuánto podría tardar? Normalmente estamos viendo que estos pacientes en 7-8 días pueden regresar a su trabajo. Sin embargo, obviamente con analgésicos, porque obviamente este dolor puede durar un poco más, durar hasta 14 días, 15 días, pero eso está dentro del proceso normal que puede suceder allí. Doctor Fierro, ¿hay alguna forma de prevenir la apendicitis, más allá de operar al apéndice antes de que se inflame, algo relacionado con la dieta o algún medicamento que pueda emplearse? No existe una prevención para la apendicitis, pero parece que hay una relación entre una dieta baja en fibra, es decir, todo lo contrario de lo que la gente piensa, que dice que evitemos las semillas y porque me puede dar apendicitis y las frutas. Y lo que se ha visto es lo contrario, las personas y civilizaciones o culturas que consumen más fibra tienen menos incidencia de apendicitis. Más vegetales frescos, más verduras, más fruta. Sí. Eventualmente podrían ser una medida preventiva. Mejor, pero no hay de verdad algo que lo prevenga. No. Doctor Fernando Fierro, doctor Rubén Caicedo, muchas gracias por sus luces y sus aportes a nuestra audiencia el día de hoy. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.